En la mañana de hoy les estoy echando el ojo a los pequeños diablillos, como la costumbre. Porque como es deber de todos los días, y en el caso de estas aves, toca siempre estar mirándolas para ver si no tienen ningún signo de enfermedad o algo así. En especial con Clay, que es la zurrunita que más se me ha enfermado prácticamente. Pero lo bueno es que los veo bien agresivos, bien aletosos y bien gritones y peleones como de costumbre, prácticamente. La gente siempre le causa mucha curiosidad la forma en que ellos mueven las alas, así como lo está haciendo Bonnie, como si estuvieran dándose palmadas a sí mismo, pero en el lenguaje de los loros eso es una advertencia más que todo. Y pues Bonnie y Clyde, por ejemplo, como son tan territoriales con su voladera que literalmente se está cayendo a pedazos, que me ha tocado hacerle varios refuerzos a la jaula prácticamente, pues se han acostumbrado después de estar casi, llevan para 2 años prácticamente, de estar metidos en esta enorme jaula. Se han acostumbrado que es su territorio y por eso son tan agresivos. Eso es lo totalmente normal. En esta especie en particular, los Barbie naranjas, es totalmente normal que aun si los criaron siendo mansos, por ejemplo, o muy mansitos, después de durar, por ejemplo, una semana o 2 semanas sin afecto humano, se vuelvan agresivos. Ya que por lo general esta especie es muy agresiva por naturaleza, como se ha mostrado anteriormente. Y por ejemplo, en el caso de Visco, Visco ya se está volviendo agresivo, a pesar de ser un loro muy mansito, porque ya lleva bastante tiempo sin contacto humano. Por eso ese lema que dice que si el loro no le dan cariño se vuelve mordelón, pues no es un dicho colegial, realmente es verdad. En general, los loros y los pericos y una que otra especie en particular que resalte, como la Brotogeris, por ejemplo, en el caso de estos dos, aun si están supremamente consentidos desde chiquitos, si los dejan mucho tiempo sin afecto humano, se empiezan a volver agresivos o se empiezan a volver salvajes otra vez, ya que, como son aves salvajes, en realidad no son aves domésticas, pues sus instintos son supremamente fuertes, a diferencia de un perico australiano, un agapornis o una ninfa en el caso de estos. Es por eso que, aunque a mucha gente le extrañe ese comportamiento, realmente es muy normal. Lo raro es que esta especie sea mansa.